Exacto. Que realmente fue un trabajo muy complejo. Mira, la idea de hacer ese diccionario surgió de la manera más así inesperada. Yo trabajaba en el Instituto de Etnología y Folclor de la Academia de Ciencias, en el Departamento de Investigaciones Folclóricas, que precisamente el director era Angeliers León, yo era investigador allí. Y una tarde el subdirector Isaac Barrial me dijo: Helio, ya que tú dominas la parte musical, la parte literaria, porque tú eres escritor, y la parte de la investigación, ¿por qué tú no empiezas a trabajar en un fichero, hacer un fichero para el instituto con toda la música folclórica y popular cubana? Yo comencé a hacer ese trabajo allí. Después dejé de trabajar en el Instituto de Etnología y Folclor y ya tenía todo ese trabajo adelantado. Y pensé que con eso, agregándole la esfera de la música llamada culta, podía hacerse un diccionario de la música cubana. Y me metí en esa tarea. Sin recursos, lo hice por mis propios medios. Es un libro hecho por una sola persona. Sin colaboradores. Claro. Sin colaboradores, sin el apoyo de ninguna institución, trabajando en horas libres, en horas extras. O sea, después de mi trabajo normal, yo tenía que trabajar por las noches, los domingos, los sábados, los días. Los momentos libres tenía que entonces trabajar en el diccionario. Tuve que recorrer muchas ciudades de Cuba, ir a Guantánamo, a Santiago de Cuba, a Camagüey, a Matanzas, las ciudades importantes donde ha habido vida musical. Todo eso fue una cosa que no fue fácil, puesto que yo no tenía el auspicio de ninguna institución ni de ningún organismo. Entonces, me ayudaron mucho, muchas personas, amigos, músicos, investigadores, me ayudaron mucho. Leonardo Acosta, por ejemplo, revisó casi todo el fichero, me hizo una serie de sugerencias. El maestro Guyún, el profesor Vicente González Rubiera, Guyún, una de las figuras más importantes de la música cubana, el maestro, para mí, la figura más importante que ha existido en toda una serie de aspectos dentro de la música popular en Cuba. Rosendo Ruiz me ayudaron muchos músicos, sería muy larga la lista. Y poco a poco fui haciendo las fichas del diccionario. Yo sabía que esas fichas no iban a ser lo completo que debían, quizá, ¿no? Pero yo también sabía que aunque el diccionario saliera con limitaciones y con algunas omisiones y algún error, quizá, de todas maneras iba a ser muy útil, porque era la única fuente directa de información, la única posibilidad de obtener un dato rápido sobre un músico cubano, sobre un autor, sobre un intérprete. Es la única que hay y yo lo sabía. Sí, y ahí radica su éxito. Y por eso es que yo lo publiqué, sabiendo yo mismo las limitaciones que podía tener. Pensando siempre que en una segunda edición eso se pueda ampliar y mejorar y superar, y en una tercera más y en una cuarta más, y no se sabe cuántas ediciones puede llegar a tener ese diccionario. Pero por lo menos ya ahí hay algo. Es la primera piedra en cuanto a sistematizar la música cubana. Y por eso fue que yo quise publicar el diccionario. Claro. Eso te tomó más o menos Eso fue como 8 años. 8 años. Como 8 años. Fue como 8 años, porque realmente la investigación es así. Exacto. A veces para un dato te pasas una semana o 2 semanas, un mes, para una fecha. Exacto. Y el requisito de por lo menos de todas las fuentes, se estableció como tú querías, o hubo qué sé yo, algunas biografías de músicos que no pudieron estar bien complementadas. Sí, bueno, yo lo primero que hice fue hacer una lista de géneros, de instrumentos, de autores y de intérpretes. En esa lista de autores e intérpretes yo quise que estuvieran los básicos,
los clásicos, los fundamentales, sin los cuales la historia de la música cubana no se puede escribir. Y entonces ya con esos fundamentales, a partir de ahí ampliar. Entonces es posible que faltara un pianista, es posible que faltara un cantante, pero los básicos, los fundamentales, están ahí. Que alguna ficha quizá le falten algunos datos, que alguna ficha quizá no esté en todo lo completa que debiera, porque yo no tenía dónde apoyarme. O sea, no existía una investigación previa. Exacto. Yo tuve que partir de cero. Sí. Mientras que ya ahora los investigadores, los historiadores del futuro, parten de ahí, parten de algo. Exacto. Tenemos una base sólida para partir y desarrollar lo que tú has hecho. Esa es la cosa. Ahora, después de esos 8 años de trabajo, que fueron del año 1967 hasta el año 1975, el diccionario salió en 1980, demoró 5 años. En proceso editorial y de impresión, etcétera. Después del 75 para acá, que son 10 años, yo he seguido trabajando en eso, de manera que yo tengo ya mucho material para que la segunda edición del diccionario sea mucho más ampliada. Y algunas omisiones que hay, por ejemplo, habrá 10 o 12 compositores que faltan, que deben estar. Habrá 15 o 16 intérpretes que deben estar y no están. Habrá 8 o 10 grupos musicales que deben estar y no están. Todo eso ya yo los tengo. Y ya yo estoy trabajando en la segunda edición, mecanografiándola. Que va a ser el doble de esta. Si esta tenía 500 páginas, esta va a tener 1000. Porque todas las fichas están ampliadas. Los músicos que aparecen ahí han seguido produciendo. Exacto. Y han seguido sucediendo cosas en la música cubana. Todo eso yo lo voy a agregar en una segunda edición. Uy, qué bueno. Y acerca del trabajo que tú estás realizando ahora, este de la rumba, ¿eso va a ser un libro o es...? Ah, sí, cómo no. Ya se publicó el primer capítulo. En la revista Revolución y Cultura de este mes está. Perfecto. Yo te voy a conseguir uno. Perfecto. Se llama La rumba del tiempo de España, que es la rumba en toda la etapa colonial. Ya eso salió publicado. Uy, qué bueno. En Revolución y Cultura. Entonces esa va a seguir su secuencia en la misma revista. En la misma revista yo voy a ir publicando por capítulo. A ver si publico todo el libro de la revista y después lo sacar. Esa es maravilla. Es una maravilla que hace falta. Ahora viene los coros de guaguancó, el yambú, el guaguancó, la Columbia, biografías de los grandes autores e intérpretes de rumba, de los grandes bailarines, de los grandes tocadores, fotos, bibliografía, un capítulo dedicado a la rumba en la música culta en Cuba y otro capítulo dedicado a la rumba en la literatura. Ah, ahí donde tú hablas, lo de Nicolás Guillén. De la rumba de oro de Nicolás Guillén. Exactamente, que salió publicada ahora en la Gaceta de Cuba. Que iba a salir, pero ese número se refundió con otro y entonces ellos están esperando que yo se lo lleve para sacarlo en otro número. Guillén, la rumba de oro. Es la presencia de la rumba en la obra de Nicolás Guillén. Siempre se ha hablado de la presencia del son. Exacto. En la poesía de Nicolás Guillén. Pero la presencia de la rumba no ha sido muy destacada. Y es muy importante, casi tanto como la del son. Guillén entra en contacto con la rumba cuando viene a La Habana. Él es camagüeyano. Camagüey no es una tierra de rumberos, ¿no? La rumba es un fenómeno de La Habana y Matanzas. Cuando él viene a vivir a La Habana, en los años 30, se pone en contacto con los barrios folclóricos, los barrios populares de La Habana. Él vive en el barrio de Cayo Hueso, vive en los barrios esos del centro de La Habana y entra en contacto con el mundo del negro habanero, que es distinto al negro camagüeyano, totalmente distinto. Y ahí es donde él entra en el mundo de la rumba y empieza a hacer sus rumbas. Tiene un poema que se titula Rumba. Exacto. El velorio de Papá Montero también. El velorio de Papá Montero, que es un rumbero. Exacto. En fin, tiene... Tiene bastante, sí, ¿verdad? Qué interesante eso. Es muy interesante. ¿Y de tu formación musical, qué me puede... Más o menos? Bueno, la formación musical mía fue muy autodidacta. Totalmente. ¿No? Sí. Yo toqué percusión
toda la percusión cubana, ¿no? Tumbadora, bongó, timbal, baila, maraca, güiro, toda la percusión cubana. Pero además estudié batería con Gualfredo de los Reyes, uno de los más grandes bateristas cubanos. Fue mi profesor durante 2 años y pico. Y toqué batería, drum, en varias orquestas tipo jazz band, como la orquesta Habana Jazz, la orquesta de Luisito Valdés, y varias orquestas de cabaret y de club habanero. Exacto. Toqué en el grupo rítmico de Isolina Carrillo, la autora de Dos Gardenias. Toqué batería con Isolina, sí. Todos los días me llevaba bomboncitos porque ella decía que a mí me gustaba mucho. ¿Dejaste testimonio de eso? Hizo, no. Esa es la primera vez que yo lo estoy contando. Entonces, después estudié guitarra porque quería estudiar un instrumento melódico. Un instrumento melódico. Ya yo dominaba la parte de la percusión rítmica. Para mis intereses de investigación musical quería conocer el mundo desde allá de lo que es la cosa melódica y armónica. Entonces estudié guitarra con Vicente González Rubiera, con Guyún, y estudié armonía con él también. Y entonces toqué un tiempo guitarra, me dediqué un tiempo a tocar guitarra. Y ya después dejé de tocar música, ¿no? Porque me dediqué a la investigación. Exacto. Yo toqué en varias orquestas y conjuntos. Creo que el principal de los conjuntos que yo toqué, porque es un conjunto importante en la historia de la música cubana, fue el conjunto Jóvenes del Cayo. Jóvenes del Cayo. Fue un conjunto fundado por Miguelito Valdés, donde en la década de los años 50, más o menos, ese conjunto acompañaba a Daniel Santos. Imagínate eso. El inquieto Anacobero. Que fue amigo mío. Claro. Yo tengo una foto dedicada por Daniel Santos a mí. Tremendo cantante. Tremendo, sí. No, era un, Daniel Santos era lo que yo llamo un verdadero artista, desde los pies hasta la cabeza. Un artista con toda su demonio, su locura. Claro, sí, maravilloso. Sí, tremendo. Maravilloso, maravilloso. Un cantante que da una época. Uno escucha una guaracha cantada por Daniel Santos y da la época, te sitúa en el año 50, en el Caribe, en el mundo nuestro. Y es lo mismo Puerto Rico que Colombia, que Venezuela, que Cuba, es cualquier ciudad del Caribe. Y eso está en la voz de Daniel Santos. Entonces en ese conjunto Jóvenes del Cayo, yo toqué como 3 o 4 años. Incluso hice una gira con ellos por los Estados Unidos. ¿Sí? Sí, cómo no. Con los Jóvenes del Cayo. Pero tú no dejaste testimonio discográfico de eso, ¿no? No, los discos de los Jóvenes del Cayo sí, yo toco ahí, por supuesto. Ah, estás ahí. Sí, claro. Pero ¿y cuando acompañaban a Daniel Santos? No, porque yo entré después. Ah, bien. Después, bien. Yo soy un poquito más joven. Yo entré en los Jóvenes del Cayo en el 59. En el 59, al triunfo de la revolución. Antes yo había tocado en la orquesta Habana Jazz, en el conjunto Casablanca, en el quinteto rítmico de Isolina Carrillo, en la orquesta de Lali Bar, donde cantaba el Benny, pero no acompañando a Benny. Benny ya no cantaba ahí. Yo toqué acompañando a otros cantantes, Nico Membiela, Blanca Rosa Gil. Tremendo. O sea, un músico con antecedente tremendo. No, realmente tuve suerte de tocar en agrupaciones musicales donde cantaron grandes intérpretes. Tuve esa suerte. A Miguelito Valdés lo acompañé con los bongoes, tocando música afro en un programa de televisión. Porque como yo tocaba con el quinteto rítmico de Isolina Carrillo, nosotros hacíamos un programa diario por televisión donde acompañábamos a los aficionados que se presentaban en un programa que se llamaba era el programa de José Antonio Alonso. Antes se llamó la Corte Suprema del Arte. Era donde salían los músicos, los cantantes, los músicos aficionados se presentaban y ganaban y qué sé yo, y eso los promovía. Entonces el quinteto de Isolina acompañaba ahí, porque Isolina, como una gran pianista, acompañante, repertorista que siempre fue, era la que le montaba los números a los cantantes, acompañaba a todo el mundo. A Isolina acompañaba así, a primera vista, cualquiera, ¿no? Claro. Le decías, arranca que yo te sigo. A cualquiera, en cualquier cosa. Claro, ataqueo. Claro.
Entonces, Miguelito Valdés fue invitado una vez a ese programa y yo lo acompañé en los tres números que él cantó ahí. Yo toqué un tiempo con el trío Servando Díaz, un gran trío que hubo en Cuba. Tocaste acompañándolos a ellos en el bongó. Mucho tiempo, los acompañantes del trío Servando Díaz fuimos durante un año más o menos, Abelardito Valdés, el autor de Almendra, en el bajo, y yo en el bongó. Imagínate eso, qué maquinaria, nada más. El autor de Almendra, nada más. Uy, imagínate eso. Y Helio, y en función de los promedios de la a mí me gusta mucho, yo inclusive acabo de publicar en el segundo número de una revista que sale en Venezuela que se llama Presencia Latina. Ah, sí, yo no conozco esa revista. Está nuevecita, está calientica ahorita, acaba de salir el segundo número. Yo si las envío. ¿Tú no me la puedes mandar? Yo, claro, ahorita intercambiamos. Ay, para sí, mantener la cuestión directa. No, sí, sí. Yo publiqué un trabajo que se llama El Timbal, un instrumento netamente criollo. Porque a mí me gusta mucho seguirle las raíces a los instrumentos. Sí, claro. ¿Verdad? Saber sus antecedentes. Eso es muy importante. Que los músicos nada más no sepan que eso se toca sí, así y tal, sino que vean de dónde viene y por qué. Exactamente. Entonces, por eso es que el diccionario tuyo, como claro, yo lo que hago es retomar claro los extractos que tú hablas, sí, los que paso a máquina, les hago fotocopia y se los reparto claro a los alumnos, ¿no? Por lo menos en relación a eso, el origen de las tumbadoras, el origen del bongó, que es lo que tú has tocado de la percusión. Sí. ¿Tú tienes más o menos alguna documentación de esas cosas? Bueno, documentación. Pero Fernando Ortiz sería una fuente ideal. Fernando para Ortiz eso. Es una fuente muy, muy buena, es tremenda, es el gran clásico en eso. Lo que pasa es que lo que yo te podría decir sobre los instrumentos es un poco otra cosa, porque Fernando Ortiz no sabía tocar ningún instrumento. Fernando está hablando por los testimonios que le recogía a músicos. Claro. Pero por ejemplo, lo que yo te pudiera decir de bongó, del cencerro, de la tumbadora, el proceso de esos instrumentos, cómo fue complejizándose, pudiéramos decir, la manera de tocarlo, ¿no? Eso no te lo puede decir nadie, además eso no está escrito. Exacto. Eso no está escrito. Eso sí es una cosa muy, muy importante, que pudiéramos un día sentarnos, hacer cómo esos instrumentos de percusión van entrando. Exacto, a la gama musical caribeña. Cómo entra la tumbadora, cómo entran las dos tumbadoras. Exacto. Cuando empiezan a tocarse con dos tumbadoras, quién Exacto. introduce los golpes de la marcha básica de la tumbadora. Exacto. Cuándo, en qué etapa, en qué época, por qué. El timbal. Exacto, la estructura de la clave. ¿Quién, que está? ¿Quién crea los golpes del timbal? Esos golpes de la orquesta Aragón y de todas las orquestas típicas, las charangas del Caribe, que salen más o menos dentro de ese molde. El que crea eso se llama Ulpiano Díaz y vive. Ah, ¿sí? Sí, claro. El que tocaba con Arcaño. Al piano, claro. Una maravilla. Angelio, un placer, hermano. Ulpiano, ese es el que creó. Que está vivo. Ulpiano Díaz. Bueno, tú no sabes, te voy a contar esta anécdota, ¿no? Tú no sabes que, bueno, yo una vez, cuando empiezo a estudiar el instrumento, yo oigo a un timbalero cubano que tiene ya mucho tiempo en Nueva York, que se llama Orestes Vilató. Sí, cómo no. Lo conoces. Por supuesto. Hay una pieza que él graba con Ray Barreto, que se llama Fuego y Palante, donde hay un solo de timbal también muy majestuoso, donde él mete dos abanicos. Eso lo inventó Ulpiano Díaz. Ulpiano Díaz, claro. Yo me doy cuenta, yo oigo una pieza que se llama Angoa. Oh, de Félix Reina. De Félix Reina. Mi gran amigo. Plagiado el día con Cheo Feliciano. Sí. Y mete tres abanicos. Sí. Pero yo digo, entonces no puede ser no. que esto, o sea. No, hombre, no, eso locura. Lo inventó Ulpiano. Claro. Pero él ya está muy viejito. Muy viejito, pero está vivo. ¿Y se podrá conversar con él? Sí, cómo no. Uy, imagínate eso. Yo tengo a ese señor aquí, como no tiene idea. Ese es el timbalero más grande que ha habido en la historia. Claro, eso claro. Es fabuloso. Y lo que hace Guillermo Barreto después es quizás evolucionar un poco más las técnicas. Por supuesto, porque Guillermo tocaba drum, tocaba batería, tocaba jazz y tenía una técnica que los timbaleros no tenían. Exacto. Barreto incorpora eso, pero el sabor, la desgracia, la cosa espontánea del timbalero popular, claro. ¿Qué va a ser otra cosa? Inclusive se ha hablado con respecto a, yo soy un asiduo ferviente admirador del abanico. Sí, yo con eso,
Yo inclusive me he dedicado a estudiarlo. Y hay dos abanicos que me han impresionado muchísimo, que son el de Ulpiano Díaz. Ulpiano, ¿no? Y el de... Bueno, de Virató. Oreste Virató. Oreste Virató, sí. Pero no veía que tú llegaste cuando ese fue. Yo tengo los dos, yo tengo dos. No me acordaba el nombre, hoy es muy conocido. Claro. Oreste Virató. Oreste Virató, pero hablamos de Guillermo Barreto. Claro. Y entonces yo estoy dentro, o sea, yo digo que donde está prácticamente la guasaza del abanico, claro, Ulpiano Díaz y el difunto Orestes Varona, el de la Aragón, que incorporó eso después de una manera personal. El abanico de Varona sonaba distinto. Exactamente. Ahora lo que yo veo es que hay como dos especies de abanico, uno que se hace en función de la técnica de batería, que lo hace Guillermo Barreto. Que lo hace Guillermo Barreto. Y la técnica de pailero viejo. La de pailero viejo. La de Ulpiano, la de Varona. Esa la cosa. Me parece así como más. Es otra cosa. Para que se la conoce toda, porque ha trabajado con todo. Que está aquí a cuatro cuadras, que no quiere ir a verlo de que tú te vayas. El maestro del danzón, ¿no? Orestes López. Hermano de Cachao, de Israel López. El que creó la orquesta de Arcángel. Sí, hay confusiones que si el danzón no lo escribió Israel López, no fue Orestes, el hermano. El danzón. El danzón mambo del año 37, está inscrito ahí. Pero como género, quien inventó el mambo es Pérez Prado. No. Porque el nombre del mambo no es un género. El mambo no es un género. Como ritmo, el mambo empezó siendo la parte final de los danzones, y después se aplicó al son también. Entonces, a las orquestas, los llamaban también a utilizar. No te vayas, un percusionista italiano que estuvo aquí, que estuvo aquí en el Festival de Jazz. Perfecto. Muy buen percusionista. Lo hicimos un homenaje. Sí, a lo mejor yo conozco a. Tú tienes una hermana. No, debe ser Evio, que es el director. Yo soy músico de la banda. Ah, tú eres músico. Sí, Yoya. Sí, tú conoces a Yoya. Sí. Ahora hablamos de él. Mira, entonces el mambo no es un género. No, es bueno, se convierte en un género, ¿no? Más o menos, pero el como ritmo surge de Arcángel y su maravilla, claro, y pero al mismo tiempo, eso es una cosa que estaba en el ambiente. Arsenio también estaba en eso, pero que Arsenio le llamaba Diablo, no le decíamos, decía Diablo. Ahora la palabra mambo se incluye como la parte final en los danzones y en los llaman, me acuerdo, el mambo que era los actos hacían los de los metales, la trompeta era, de Benny Morea, conocían mambo, pero este mambo de Oreste no es un danzón. Es un danzón, pero que incluye una parte final. Ajá. Que es un ritmo de gacetum, que está en la portada del libro mío, El Tambor Sintetizador. La música que está ahí es precisamente esa, que lo estudiamos para que saliera eso. Que es la parte del mambo, del danzón de... Entonces viene López. Siendo lo de Pérez Prado, es lo que sí. Hace retomar el Pérez nombre. Pérez Prado, el nombre mambo se usaba mucho. Pérez Prado lo que rompe con la estructura del tema, no sé qué, el tema cantado, ¿no? Hacer el mambo instrumental, rompe con la estructura de eso, coro y estribillo, ¿no? Utiliza la orquesta para hacer un coro, rompe con todas las estructuras y cambia todo el formato. Incluso cambia el formato de Yafán, porque el Yafán de Pérez Prado no es Yafán como el de Beni, ni como el de Machito, ni como el de Puente, Amando Romeo, ni Luis Puente. No. Es la trompeta en un plano súper agudo, los saxos al unísono por abajo, y el trombón nada más que para hacer efecto, casi como rítmicamente. El trombón es como los gritos que da él, para romper un ritmo de... Y incluso el ritmo lo cambia porque Pérez Prado pone dos tumbadoras, es el primero que usa dos tumbadoras, un bongo y una nueva batería, son unas pailas, timbales, con un tontón y un platillo de ahí, más nada.
Entonces, el nombre se le atribuye a Oreste López. A Oreste López. Pero que eso también era viejo, Julio Cueva, acuérdate de Julio Cueva. También, Elio, te puedo hablar de la fiesta de Julio, yo lo vi, tenía un programa. De Julio Cueva. Julio Cueva también, estaban en Mam y Arsenio también. Arsenio le decía Diablo. Y Arsenio después, una polémica aquí en los años 40, en la revista Bohemia, que Arsenio dijo que ese ritmo lo había inventado. Pero en realidad, ¿a quién se le atribuye esa raíz? Pues, ¿se le puede decir Arsenio o podría decirse la Oreste López? Yo creo que estaba ahí en el ambiente. Hubo varias gente que se le ocurrió al mismo tiempo. Exacto. Pero el Prado lo cambió de formato, no sé qué, pero ya la palabra mambo se usaba. Entonces el mambo de Pérez no es un género musical. No se podría hablar, bueno, de un género. Se convirtió en un género o un subgénero, no sé. Exacto. Porque sale un poco de la orquesta charanga, que es muy curioso. Porque el ritmo sale de la orquesta charanga como Caño y su Maravilla. Con los arreglos de Orete y de Israel López, que también algunos arreglos de Israel de Cachao. Está ahí la síncopa esa del mambo. Y la forma de utilizar el abanico que estaba hablando. El piano. Y surge al mismo tiempo en el tipo, en el conjunto. El tipo del señor Rodríguez, conjunto de trompeta, el piano, bajo y ritmo. Conjunto tipo. Y surge en el formato de jazz band con la orquesta de Julio Cueva también. Que también empieza al mismo tiempo. Esa la cosa. En los años, terminaron los años 30, principios de los 40. Y luego sale Pérez Prado, que tenía, claro, había tocado y toma todo eso y le llaman mambo y hace una cosa distinta desde el punto de vista, claro, de tímbrico. Claro, introduce cambio y eso, pero la esencia ya estaba. Ya estaba ahí. Estaba en el ambiente ya. Estaba en el ambiente. De ahí tu artículo de quién inventó el mambo. De quién inventó el mambo, claro. Para poner un poco las cuestiones, claro, en orden, para, ahí. Claro, para situar que eso estaba en la mente. Porque Pérez Prado nunca ha querido reconocer, dice que no, que él no le debe nada a nadie. Sí. Que él todo se lo debe a Pérez Prado y a Dios. Sí. Entonces, Nino Sevilla, que estuvo aquí hace poco, en un programa de televisión en México, que estaba en una mesa redonda, cuando Pérez Prado dijo eso, Nino le dijo, no, espérate, damas. Acuérdate que yo fui, que te mandé el pasaje a La Habana, el dinero del pasaje para que tú fueras a México. Y ahí por ahí le empezó a sacar los trabajos. Ahí le digo 20 cosas. No, pero acuérdate que tú le debes a Oreste López, a Fulano, que habían, estaban en el ritmo mambo, que tú tocaste con Fulano. Tú no naciste de la nada. Exacto. Tú tocaste con Fulano y Mexicano, porque nada surge de la nada. Exactamente. Claro que él es genial. Él es preparado, una gente admirable. Como arreglista, como pianista, un estilo distinto, hizo una serie de innovaciones, claro, pero no lo inventó de la nada. Exactamente, tuvo su antecedente y partió de él. Por lo menos lo que yo conozco, debe haber más. Había Machito, estaba tocando mambo en Nueva York en los años, sí, en el año 44, por ahí. Claro. Y Tito Puente también. También. Le decían el rey del mambo. El rey del mambo. Puente, estudiante de Tito Puente y Machito, porque Nueva York Pérez Prado nunca interesó. Sí, exactamente. Él en México y en Los Ángeles, por ahí. Fuera de la Japón, pero Nueva York llegó y no le interesó a nadie. Exacto. El público latino seguía prefiriendo a Tito Puente y a Machito. Exactamente. Sí. Que inclusive a partir de ahí también sale el jazz band de Tito Rodríguez. De Tito Rodríguez. Exacto. Que ellos tocan juntos con José Curbelo. No, Curbelo, sí, Curbelo. Él y Tito Puente. Tito Puente. Yo tengo ese disco allá. Lindo, pero quisiera oírlo. Sí, no, yo te lo voy a mandar. A ver. Tito,